Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a si quieren una charla de café, sin café, porque no tengo café y estoy en el auto. ¿De qué les quería hablar hoy? Les quería hablar de algo que muchos preguntaron, mencioné brevemente en algún video anterior de preguntas y respuestas, pero me parece que está bueno para ir profundizando de a poco, porque es un tema bastante jugoso, bastante interesante. ¿Y de qué estoy hablando? Estoy hablando de qué autos tuve y qué les hice a los diferentes autos que tuve y cómo fue de alguna manera evolucionando y creciendo, si quieren, mi gusto por los autos, ¿no? Cómo fue cambiando, cómo fue mejorando, objetivamente mejorando. Entonces, ¿cómo fue el tema con mi primer auto? Mi primer auto, estábamos deliberando qué auto comprar, obviamente con muchísima participación de mis padres, con los que sin ellos no podría haber llegado el primer auto, sin lugar a dudas. Entonces, obviamente, ¿qué es lo que quería yo? Yo quería un auto con pretensiones deportivas, una coupé. Estaba mirando principalmente una Mazda MX-3, que es un autito hermoso, tracción delantera, pero tiene motor V6 de 1.8. O sea, es un V6, es el V6 más pequeño de producción, si no me equivoco. Después, o sea, es un auto que es hermoso, tiene muy buen comportamiento dinámico, es un auto que comparte lo que es el lenguaje de diseño con la tan hermosa Mazda RX-7 de tercera generación, la FD. Y después también estaba viendo otras alternativas, estaba viendo lo que es la familia S13 de Nissan, o sea, la 200SX, la 240SX, que son básicamente autos deportivos, coupés deportivas japonesas de los 90s. Una de estas versiones, la 200SX, tiene un motor CA18DET, 1.8 litros, turbo, 16 válvulas, 4 cilindros obviamente, 170 y pico caballos y tracción trasera. Es una maravilla, un motorcito muy lindo, que comparte, le dicen que es el motor RB de 4 cilindros, porque comparte muchas cosas de la arquitectura básica con el tan famoso con la tan famosa familia de motores de 6 cilindros Nissan, la RB, donde sale el RB26 de los GTR generación R32, R33 y R34. Bueno, las S3, además de tener su versión 200SX con el 1.8 turbo, hay una versión que es no tan querida, que es la 240SX, que en vez de tener un 1.8 turbo, tiene un 2.4 aspirado, que es el KA24E o KA24DE, que tiene más o menos 150-155 caballos dependiendo de la versión. Es un motor que, si no me equivoco, también está encontrado en otros autos así no tan deportivos de la marca. Si no me equivoco, está en alguna Pathfinder, una cosa así, porque es un motor, dicen que es un motor de camioneta más que un motor de un deportivo. Entonces yo quería eso, yo quería un auto así medio con pretensiones deportivas. Obviamente, como todas las cosas que puede soñar cualquier joven, digamos. Pero por suerte, en todo ese delirio estaba la voz de la razón de mi madre, que me decía, como primer auto tenés que tener algo que sea relativamente moderno, que no se vaya a romper todo el tiempo. Y cuando se rompa, no sí, sino cuando se rompa y cuando lo rompas, refiriéndose a mí, que sea fácil de reparar, que se encuentre en todos los repuestos en el país y que lo pueda atender potencialmente cualquier taller mecánico, que no sea algo como exclusivo, raro o medio complicado. Entonces, de yo estar pensando una coupé noventosa, japonesa, medio rara,
fue bajando a algo más terrenal y realista, que eran las ofertas, si quieren, nacionales más clásicas que estaban dentro de cierto rango de precios. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de Renault Clio, estamos hablando de Gol, estamos hablando de Peugeot. Entonces, de todos esos, en lo que era la facha exclusivamente, el más lindo, a mi parecer, es el Peugeot 206. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Buscamos un Peugeot 206, tres puertas, que estuviera bueno, que estuviera lindo y que entrara dentro del presupuesto. ¿Y qué era eso? Era un Peugeot 206, creo que era del 2001 el modelo, creo. Y hay un empedrado que quiere hacer que me explote la cabeza, pero bueno, hay que atravesarlo. Era la versión XR. La versión XR es la que no tiene aire acondicionado, es la que no tiene airbags y es la que tenía el motor de 8 válvulas, no el 16 válvulas. Que básicamente es algo, una pequeña diferencia, ¿no? Porque en vez de 110 caballos que tenía el XS, si no me equivoco, o algo así, el XR tenía 100. O sea que no era la muerte de nadie, sinceramente. Pero bueno, cuando uno es chico y se fantasea con esas cosas, era como, uy, no, este es el 8 válvulas, como si fuera algo tan tremendo. Más allá de eso y más allá de refunfuñar, porque yo quería un auto medio deportivo, sin tener tampoco mucha idea, sinceramente, ¿no? Era más como la facha y toda la mística que uno tiene en la cabeza sobre esos autos. Terminamos yendo por el 206, que me hizo muy, muy feliz con sus 8 válvulas y con sus menos caballos que la versión XS y sin aire acondicionado también. ¿Qué le hice a este pobre Peugeot? Este pobre Peugeot tuvo que atravesar mi peor momento en el mundo automovilístico, que fue básicamente cuando quería ponerle tomas de aire que no funcionaran ni sirvieran. Tuvo que atravesar mi época, si quieren, tuning. Sí, porque todos tuvimos un momento de bajeza en nuestra historia. Entonces, le hice cosas para mejorar la performance, sin lugar a dudas. Le hice un escape completo de punta a punta y una reprogramación, el famoso chip. Y como no puede faltar, el filtro cónico. Me acuerdo de reunirme con un amigo en esa época que estaba como mucho más metido en el mundo de los autos que yo y decirle, viste, me preguntara qué le hiciste a tu auto y yo decirle, bueno, tiene escape completo, tiene chip, tiene trabajo, tiene también la admisión hecha, y que me mirara como diciendo, ¿qué tiene la admisión hecha? Como esperando que yo le dijera, no sé, tiene la tapa, tiene, viste, algún trabajo de tapa de cilindros avanzado, no tengo idea. Y le dije que tenía un filtro cónico y se me cagó de risa en la cara. Con mucha razón, ¿no? Con mucha razón. Así que sí, hacía muy lindo sonido, andaba muy bien, andaba, para mi sensación en esa época, andaba muy fuerte. Entonces eso es lo que tenía hecho a nivel mecánico. Después a nivel estético, espero poder encontrar fotos para respaldar todo lo que estoy diciendo. En algún lugar debo tener. Lo primero que hice fue comprar unas llantas de 17 pulgadas. Gastarme absolutamente toda la plata que tenía en un juego de llantas de 17 pulgadas para un 206. Eran unas llantas que eran una réplica de las Lamborghini Cassiopeia. Un modelo hermoso. Y que no le quedaban tan mal al auto. Pero cuando las coloqué con sus cubiertas, no me acuerdo si eran 205 o 215, con la suspensión original, quedaba, pero me acuerdo de instalarlas y que me dijeran inmediatamente qué linda que está la Kangoo. Cosa que me mató el pequeño y frágil ego que tenía en ese momento. Entonces, bueno, hay que bajarlo. ¿Y qué es lo que hace uno cuando baja un auto en esa época? No hay otra forma más que cortar espirales. Obviamente cortar espirales. Entonces fue lo que hicimos. Ya al taller cortamos las espirales. La altura mejoró dramáticamente, de manera estática, ¿no? Pero, ¿cuál era el problema? Estaba tan bajo y estaba tan duro. Y realmente con esas llantas y con tan poco perfil, estaba tan duro todo que cuando agarraba un...
un pozo. Los pozos pegaban, hacían tope los vástagos en los amortiguadores. Era tremendo. Y era tan duro el golpe que recibía el auto que la inyección se cortaba. No sé si era, o sea, yo se lo atribuyo que era un tipo de sistema de seguridad interno que tenía, pero la admisión dejaba de inyectar. O sea, yo pisaba el acelerador a fondo, las vueltas caían, bajaban, el auto no arrancaba más, hasta que entendí que básicamente lo que estaba pasando es que la inyección se cortaba y tenía que yo apretar un botón debajo del capot que servía para, de alguna manera, reiniciar o limpiar este estado de la inyección. O sea, malísimo realmente. Estaba hecho pelota. Bueno, después me digné a comprar por lo menos unos espirales que ameritaban a bajarlo y no ser tan violento sobre la suspensión. Pero la verdad que esas llantas de 17 con el perfil tan bajo para lo que es el tipo de rodado que maneja el 206 y como yo manejaba básicamente como un pequeño animalito, hacían que reventara cubiertas todo el tiempo, pero no reventar, no que se pinchaban o algo así simple, sino que directamente se hacía un corte en el lateral que básicamente de un segundo al otro la cubierta se pinchaba por completo, se desinflaba y listo, no, quedaba inutilizable y yo quedaba literalmente en llanta. Pasaba tan seguido que en esa época yo compraba las llantas en cuotas, ¿no? Como uno hace. No terminé de pagar las cuotas de unas cubiertas que ya empezaba a pagar cuotas de otras cubiertas nuevas que estaba comprando. Lo padecía muchísimo. Hasta en un momento, charlando con unos amigos mecánicos que me atendían en el auto, tuve la sensatez de decir: 17 quizás no es una medida para este auto. Entonces, ¿qué hice? Vendí las de 17 y compré unas de 15. Las de 15 le quedaban muy bien para las dimensiones del auto y al tener muchísima más goma, más cubierta, era mucho más suave el auto y no me explotaban cada 2 minutos. O sea que ya eso era un avance increíble. Así que con 15 pulgadas fue muy... 15 pulgadas era lo que necesitaba ese auto, por lo menos ajustándose al tipo de uso que yo le daba, ¿no? Yo obviamente, como cualquier persona que le gustan los autos, entraba cada 2x3 a las diferentes páginas de venta de autos usados y demás, hasta que un día, estando en la costa, me encontré con una publicación de una Mazda RX-7 91 que estaba hermosa, blanca, estaba en una agencia, estaba muy linda, se veía muy bien y yo enloquecí, se imaginan. Había toda una mística alrededor de la RX-7, ya sea por Initial D, ya sea por lo que representa en el mundo de los autos japoneses la RX-7. Es más, cuando yo era chico, me acuerdo de estar en Miami. Es una RX-7 de descapotable, negra, que era apenas había salido. Estaba increíble. Entonces la RX-7 tiene como un peso, tenía como una cosa mucho más fuerte que me atraía a mí que simplemente verla en algún lugar. Era como un auto que yo de alguna manera me había quedado también de cuando yo era muy chico. Entonces, bueno, llamé a la agencia, yo estando en la costa, y diciéndole, no sé qué, esto, qué otro, que la quiera ver. Yo pensando que le iban a vender en 2 minutos cuando era un RX-7 y no le iba a comprar nadie. Entonces la fui a ver, estaba muy buena, todo, o sea, todo cerraba bastante bien, pero bueno, yo tenía que vender el 206, así que básicamente lo vendí y bueno, pude acceder a la tan querida RX-7, que ya, bueno, a mi madre obviamente no le parecía una excelente idea desde un punto de vista práctico y realista, pero desde un punto de vista romántico entendía que era una maravilla de auto, tanto lo mecánico como bueno, lo estético, como es ese auto, ¿no? Y siempre me había gustado la mística, el motor rotativo, que era diferente, ¿viste? Tenía como este delirio de decir, cuando me siente en el auto, ¿con qué instrumental me voy a encontrar? ¿Qué es lo que va a estar midiendo? Y después es un auto común y corriente, tenés agua, presión de aceite, RPM, velocidad, no es que está, ¿viste?, midiendo las
vueltas del encapsulador, de, es un auto más, básicamente. Las cosas que miden funcionan de la misma manera. Entonces, compré esa tan hermosa RX-7 blanca. Tenía unas llantas que no eran las originales son de 15, tenía unas llantas de 17, que le quedaban bastante bien. Eran de así, esas así como de muchos rayos. Y bueno, obviamente me gasté toda la plata que tenía en el auto, un auto de 1991. No tenía plata para comprar una alarma, cosa que debería haber hecho. Y a las 2 semanas, estando en lo de un amigo, dejé el auto estacionado y después por la mañana lo fui a buscar y no estaba. Se me partió el corazón en 1000 pedazos inmediatamente. ¿Y quién va a robar una RX-7, no? Pero bueno, el tema es ese. El tener un auto tan raro es un arma de doble filo. Por un lado, ¿quién te la va a robar? Por otro lado, cuando los repuestos escasean, es normal que se manden a robar. Bueno, acá no sé cuál fue el caso, pero el punto es que eso, la denuncié como robada, me quería matar, pero lo importante es que al día siguiente apareció en José C. Paz, lo tenían en la comisaría ya, y básicamente lo único que le habían sacado eran las llantas, y bueno, después tenía algún que otro golpe en algunas partes plásticas, que se la habían llevado a hacer alguna locura o manejarla a los palazos para un lugar, y después le habían sacado las llantas y la dejaron por ahí tirada. La policía la encontró, la guardaron y frente después a la denuncia del seguro, el seguro me cubrió frente al ligero daño que tenía en estético y el tema de las llantas. Después, con el dinero de las llantas, básicamente me compré unas llantas en Key que estaban justo en oferta de un conocido que había traído del exterior, pero que no eran de la medida que había pedido él. Él había pedido unas en medida más grande, creo que con mayor diámetro, 18 pulgadas, más anchas, porque eran para un Evo 6. Y le habían enviado unas de 17. Y bueno, me ocupé de pintarlo todo, porque ya de pintura estaba muy reseca, tenía una capa de pintura bastante fina. Y lo pinté, quería un blanco que fuera relativamente económico y fácil de repintar el día de mañana. Igual estamos hablando también de año 2000 y pico, no es que había estos blancos increíbles y recontra profundos que vemos hoy en día. Y no existía todavía toda esta cosa de plotear un auto, menos todavía con estas cosas tan maravillosas y terminaciones y diferentes tipos de brillos o no brillos que se ven de hoy. Entonces lo pinté del blanco. Un blanco ligeramente perlado que tenía el 206 en esa época. Volvemos al 206. Un blanco perlado de 206. Entonces iba a ser un tipo de pintura que me gustaba y que iba a ser fácil de encontrar el día de mañana, si llegara a pasar algo, ¿no? Entonces quedó muy linda porque era blanco sobre blanco. ¿Qué le hice después al auto? Tenía su llanta 17. Empecé a hacer las cosas clásicas, ¿no?, que yo venía heredando de lo que tenía el 206. Pues me olvidé también de decir que el 206, frente a una oferta que me hicieron en un taller, le pusieron unos buenos parlantes, un equipo de audio. Les había quedado de un cliente un mueble con unos subwoofer atrás, los pusimos, sonaba que era un infierno. Entonces ahí tienen como reforzando toda esta cosa del lado tuning que tuve. Lo bueno es que tenía una potencia, lo bueno que tenía ese mueble que se ponía atrás es que se desenchufaban dos fichas, lo podía sacar y si quería hacer un viajecito o algo, podía utilizar para lo que fue concebido al baúl. Entonces, bueno, teniendo la RX-7, una de las primeras cosas que quería comprar era, obviamente, ponerle un equipo de audio que fuera mejor que el audio de 1991 de Mazda, que además no tenía ni siquiera CD, era el buen cassette. Entonces compré un equipo de audio Sony que tenía una memoria integrada de 1 giga, que podías meter cualquier cantidad de MP3 en 1 giga. En esa época era como increíble. Y unos parlantes, no sé si JBL y Alpine, algo así. Sonaba muy bien, pero quería algo que sonara mejor que el original, que sonaba muy mal. Pero no me iba a ir a toda la locura que le había hecho al 206 de tener una potencia y de tener
cómo se llama, y de tener un mueble, quería algo que sonara por lo menos, ¿no? Entonces, bueno, le puse eso y con eso fui feliz. De la mano de eso, ¿qué más hice? Las primeras cosas que le hice también, este tenía unas ópticas que estaban selladas. Estas ópticas selladas eran halógenas, comunes y corrientes. No se podía comprar el foquito porque eran literalmente selladas. Yo quería ponerle faro de xenón. Entonces me pedía fuera unas ópticas que eran con el faro reemplazable. Así más cristalinas, transparentes. Porque además, viste, para sacarle un poco el desgaste que tenía ya, era 1991 el auto. Así que se imaginan que ya estaban medio amarillentas. Y bueno, quería darle ese look así más fresco que le da el xenón de 400.000 sillones de K. Así que compré esas ópticas y compré el kit de xenón, que como cualquier kit chino barato, con la cantidad de vibraciones que tenía ese auto, se imaginan, se morían los balastos cada 3 minutos porque se comían todas las vibraciones del chasis del RX-7. ¿Qué más? Bueno, le pinté los calipers de amarillo, como debe ser, haciendo un poco de referencia a Porsche, para también salir un poco de lo que es el clásico pintado de calipers de color rojo. Eran muy buenos frenos los que tenía, ¿eh? La RX-7 que entró acá, las RX-7 de esa generación, por más de que fueran aspiradas, trajeron los frenos de la versión turbo, que son de 4 pistones. O sea, estamos hablando de un auto que tenía unos 160 caballos de fábrica más o menos, con frenos de 4 pistones adelante. Es realmente una locura lo que frenaba ese auto comparado con lo que era la potencia que entregaba, ¿no? Y voy a ver si me voy un poco el sol, así no me muero de calor y no estuvo una cosa brillante y horrible. Entonces, tenía frenos de 4 pistones pintados de amarillo, hermosos. Que decían Mazda también en el lateral, porque eran de los mejores sistemas de frenado de esa época de la marca. Bueno, eso fue lo primero que le fui haciendo. Le puse también sticker, obviamente, siendo fanático de Initial D. Le puse un sticker de Red Sands en el lateral, siendo también, obviamente, Ryosuke, mi personaje favorito de Initial D, en una RX-7 blanca. Era como perfecto. Es más, me acuerdo una vez cruzarme un Palio con el sticker de Akina Speed Stars en el capot y pasar con el RX-7 y fue un momento así como mágico. Como que los dos estallamos, así una situación muy, muy, muy particular, muy especial. Entonces, siempre quise, obviamente, enturbar al auto. Pero bueno, era todo un tema después de estudiarlo. El límite, viste, la caja de la versión aspirada era mucho menos resistente que la caja de la versión turbo. Emparentaba bastante con lo que es la caja de la Mazda Miata. Estamos hablando de que no soportan más de 400 caballos a través de esa caja. El diferencial tampoco es muy resistente, era un diferencial abierto en la versión aspirada. Es más, también, viste, me enloquecía la idea de lo que es el capot de la versión turbo. Es hermoso, porque además tiene un par de cosas. La toma que tiene el capot de la versión turbo, más allá de que el capot es de aluminio, es mucho más ligero, la toma que tiene no está centrada, está un poco para un costado. Entonces son esas pequeñas cosas que hacen que sea, que aportan mucho a la belleza del auto japonés de performante en los 90. Pero bueno, se imaginan que acá en Argentina, donde hay menos RX-7 FC turbo que las biturbo, conseguir de repente un capot de una turbo era algo imposible, básicamente. Si yo quería enturbar, al día de mañana iba a tener que modificar el capot, siempre y cuando quisiera mantener el intercooler orientado sobre el, o sea, el intercooler montado sobre el motor como tiene la versión turbo. Entonces, ¿qué le hice después al auto? Después empecé como más, viste, querer hacerle cosas, modificarlo, cosas más orientadas a la performance, como suele pasar. Uno ya se, al principio algo le parece que tiene muchísima potencia y te vas como curtiendo de lo que es la potencia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hice? Con Luisma, de Rotary Garage, él ya había armado varios motores turbo, él ya había restaurado, tiene una RX-7 Turbo 2, una belleza. La había restaurado de una situación realmente pésima en la que se encontraba. Dijimos, como tengo la posibilidad, hagámosle el motor a la mía. Entonces
funcionaba bien y todo, ¿no? No tenía ningún tipo de problema mayor ni nada por el estilo, pero dije, viste, para tener también así como paz mental y una cosa también de responsabilidad sobre lo que es el armado de un auto, hagámosle el motor a la mía. Traje todas las piezas de afuera y ahí empezamos con el famoso ya que estamos. Cuando uno tiene el motor en la mesa, tenés el auto parado, empezás con el ya que estamos y básicamente eso. Abrir el motor, ver si debe comprar una cosa más. Estaba todo en bastante buenas condiciones. Le faltaba que le diera una que otra palicita de más. ¿Y qué es lo que hicimos? Hicimos el motor, pero le hicimos además un trabajo que es, se dice el porting o porteo, que es un trabajo de lo que son las lumbreras de admisión y de escape, de tal manera de, que sería el equivalente a hacerle un trabajo de tapa. O sea, tener levas más violentas, conductos más grandes, en todo sentido. Trabajar en los puertos de admisión y escape era el equivalente a eso. Entonces, se compraron unas plantillas con dibujos que ya están hechos por especialistas de la materia, como puede ser Racing Beat, o puede ser R.E. Amemiya, o puede ser Pineapple Racing, que es el que nosotros elegimos. Porque Pineapple Racing, ¿qué es lo que tenía? Tenía plantillas para 13B, que era el motor de del RX-7, 13B de 6 puertos, de 6 puertos, porque tiene 4 de admisión y 2 de escape. Tenía unas plantillas muy violentas para este motor. Entonces yo quería algo que fuera violento, pero de calle. Entonces compré las plantillas más violentas de calle. Las trajimos, una belleza, unas plantillas cortadas en láser, que básicamente las apoyas sobre lo que son los puertos del motor. Dibujas con azul y después lo trabajas con un Dremel o con un torno. Hicimos todo ese trabajo, lo hizo mayormente Luisma. Yo miré y ayudé y de apoyo técnico. Armamos el motor y le hicimos otras cosas también en el ya que estamos. Sacamos el sistema de ABS, ¿por qué? Porque era una de las primeras implementaciones que tenía, que había hecho Mazda del ABS en la RX-7. Entonces tenía sus problemas y mucha gente realmente recomendaba, ¿viste? Si empezaba a fallar la bomba de ABS o había problemas, era recomendable realmente anularlo, sinceramente. Entonces, quitamos el sistema de ABS, quitamos la bomba OMP. La bomba OMP es una bomba que levanta aceite del cárter, le inyecta dentro de las cámaras de combustión y ese aceite lo que ayuda es a la lubricación de los apex seals o patines y de alguna manera el sellado de la cámara de combustión. Quitamos la bomba OMP. Cuando uno quita la bomba OMP, lo que tiene que hacer sí o sí es pasar un sistema de premezcla o premix, que es básicamente poner una cierta cantidad específica de aceite 2T náutico en la nafta. Esto que implicaba que yo tenía que estar con unas botellitas con 2T náutica constantemente en el baúl. Entonces cada vez que llenaba tenía mi botellita con las medidas ahí. Yo básicamente iba de tanque en tanque. Entonces antes de llenar le decía al chico de la estación, le decía, no, espera un segundo. Ponía la botellita ahí, la vaciaba y cargaba la nafta sobre eso. En eso se mezclaba y después al ingresar la nafta mezclada con el aceite dentro de la cámara de combustión, ese mismo aceite 2T cumplía este rol de lubricación y de sellado. Mejor todavía que el aceite mineral que se encontraba originalmente en el cárter. Pero bueno, hacerlo esto de esta manera implica un nivel de involucrarse con el auto de mantenimiento que generalmente el usuario promedio no le interesa llevar adelante. Hicimos esa modificación. Hicimos el motor. El motor cerró muy bien, muy buena compresión. Le hice todo el ablande como debía ser. Cada día que yo lo usaba todos los días el auto, cada día que salía con el auto ganaba más potencia porque se iba acomodando los sellos, todo, era una maravilla. Consumía una cantidad de nafta que no se podía creer. Se ahogaba todo el tiempo, de tal manera que yo tenía siempre un sacabujías y el famoso cepillito de alambre
en el baúl para todas las veces que me dejaba a pata, más todavía en el frío, se imaginan. Bueno, porque también le sacamos el sistema de arranque en frío, todas esas cosas que uno no tiene que hacer, pero que uno cuando es joven las hace, bueno, todas esas cosas le hicimos. Entonces yo arrancaba en frío, tenía que mantenerla viva con el pie. Era, en retrospectiva, era un desastre, pero siendo más chico lo disfrutaba muchísimo, realmente. Entonces, eso en lo que era el motor. Después le puse un múltiple escape de Rotary Works traído afuera con unos caños primarios, o sea, salen dos caños de escape, caños primarios de 2 pulgadas y media cada uno, era una barbaridad. Y después se unía a un caño único de 3 pulgadas y sonaba que no podías escuchar ni tus propios pensamientos, era tremendo. Bueno, sobre eso le hicimos también un sistema de encendido más avanzado que se llama DLI-DFIS, que es básicamente pasa de ser un sistema a través de distribuidor, pasa a un sistema mitad a través de distribuidor y mitad directo. Esto es una cosa medio complicada, pero que con tiempo y ganas se hace y mejora considerablemente lo que es el encendido de este modelo puntual de RX7. Con unas bobinas MCD, la verdad hicimos todo un setup muy prolijo, divino de eso, que mejoraba bastante también el tema de que se empastara el motor, ¿no? Porque se imaginan que, bueno, es uno de los problemas que tiene siempre las RX7, los rotativos, es que se ahogan, que se empastan las bujías. Entonces hay un dicho que hay en la comunidad de RX7, es que si no tenés un sistema encendido del que estés orgulloso, se te van a empastar las bujías siempre, o se te va a ahogar el motor siempre. Entonces, bueno, con esto nos acercábamos un poco a ese sistema de encendido del que uno puede estar orgulloso. Entonces, con esas cosas le fuimos dando un poco más de potencia. En un momento decidí que no quería hacer la turbo por todo lo que representaba y no me interesaba el prospecto de quizás reventar la caja. De freno ya estaba muy bien, entonces el talón de Aquiles que tenía mi auto era la suspensión de 1991. Yo le había puesto en un momento unos espirales marca Tain, muy lindos, verdes, cambió bastante el auto, pero seguía siendo medio un flan, porque los amortiguadores seguían siendo 1991, así creo que los habían reparado en algún momento, pero estaban hechos pelota realmente. Entonces, un momento me decidí y compré unos coilovers, compré una suspensión totalmente regulable, que es una de las mejores compras que hice para el auto. En retrospectiva no entiendo cómo no lo compré antes, porque cambió por completo el carácter del auto, era otra cosa. Para ofrecer a algo que dice todo el mundo, era un karting, sí, era un karting, eran unos coilovers BC Racing, ajustables tanto en altura como en precarga de los espirales, como en la dureza de los amortiguadores. Unos muy buenos coilovers a un precio súper razonable y los súper recomiendo. Son un poquito más caros de los baratos, creo que en ese momento costaban, siempre suelen dar los bases entre 1000 y 1200 dólares, y después tienen todos modelos mucho más complejos con reservorios externos y demás, pero bueno, estos que eran los relativamente bases funcionaban muy bien. Era tanto firme como también blando, o sea, era un buen balance realmente. No tuve nunca la oportunidad de meter el auto ese en un track day, porque en ese momento no estaba todo el auge de los track days como tenemos ahora, entonces era como algo medio que no existía. Entonces tenía esa muy buena suspensión ahora. ¿Qué es lo que quería hacerle? Ya tenía un escape, suspensión, y dije, bueno, lo que voy a hacer es le voy a poner un encendido todavía mejor, el encendido de la Turbo 2. Me había comprado las bobinas, reemplazando así, quería reemplazar el distribuidor con el sensor de posición de cigüeñal de las Turbo 2, que sacabas el cigüeñal, sacabas el distribuidor y clavabas el sensor de posición de cigüeñal. Obviamente después tenías que tener una computadora que lo lea, ¿no? Pero era algo relativamente simple. Y después lo que le iba a poner, considerando que tenía un trabajo tan violento de admisión y de escape, eran cuerpos de inyección individuales. Encontré en Estados Unidos, estando muy presente en la comunidad de RX7 internacional, una persona que estaba vendiendo un conjunto muy lindo que se había armado de cuerpo de inyección
con múltiple admisión y trompetas y sensor de posición de las mariposas, todo un conjunto entero con el múltiple racing beat, los cuerpos de inyección, no me acuerdo qué marca eran, pero tenía también inyectores de la versión Turbo 2 que eran de mayor flujo todavía, entonces era como era un conjunto perfecto y era por bastante poca plata. Yo me iba a ir de viaje a Estados Unidos, pero faltaban unas varias semanas todavía, entonces lo que hice fue, un familiar que tengo allá, le dije, voy a comprar esto, te lo van a mandar, me lo guardas hasta que vaya, lo compré, lo mandaron para allá y me lo traje. Y era una maravilla, era hermoso, era todo un kit, estaba medio sucio, ¿no? Pero tenía el múltiple de admisión, este Racing Beat de aluminio, tenía los cuerpos de inyección, tenía todo, era una maravilla, era una de las cosas que le quería poner. Con el trabajo que tenía interno el motor, con una buena puesta a punto, estaba para unos 250 caballos aspirado, iba a ser una cosa bestial. Y bueno, iba para ese lado realmente. Quería seguirlo armando, lo usaba todos los días y me encantaba. Me volvía loco a veces, me moría de calor porque una de las cosas que hicimos estúpidamente cuando hicimos el motor fue sacar el aire acondicionado porque era mucho más racing sin aire acondicionado. Me moría de calor en invierno. Me moría de calor en verano porque la cantidad de calor que genera el motor rotativo termina pasando hasta por la selectora, de lo tan atrás que se encuentra en el túnel del motor. Alguna otra cosa también le hicimos, cambié el viscoso con las paletas por un electro, queda como mucho más prolijo y libre todo el vano motor, y uno siempre con los viscosos tan viejos tiene como la duda de estará, funcionará, no funcionará, y siendo un auto que genera tanto calor hasta el punto que las RX-7 aspiradas de fábrica vienen con un radiador de aceite. Imagínense la cantidad de calor que genera. Quería algo que me diera una seguridad de que realmente estaba teniendo una refrigeración adecuada, más si después la idea era generar más potencia. Si uno genera más potencia, también se genera inevitablemente más calor. Entonces, si veniese muy bien, la usaba todos los días. Me comía la cabeza el consumo que tenía, obviamente, porque un rotativo, por más de que sea un 1.3, consumen como más que un V8 5.7 litros. me divertía, la llevé hice viajes en ruta y demás. Pero cometí un error bastante de amateur, pero que le pasa a muchísima gente, que es cuando tenés un auto que es más o menos un proyecto, o un proyecto, ¿qué es lo peor que puedes hacer? Lo peor que puedes hacer es comprarte un daily, un auto de todos los días que tenga más potencia que el proyecto. Y eso es lo que desgraciadamente hice. Surgió la posibilidad, ahí fue cuando de repente me quería comprar un auto nuevo, me había enamorado de un Subaru Impreza WRX, ustedes ya lo conozcan, ya lo conocen, el famoso proyecto de WRX. Me había gustado mucho, tenía muchísima potencia, 265 caballos, motor 2.5 turbo, cómodo, arrancaba todas las mañanas, no tenía que cruzar los dedos para que arranque, no tenía que andar sacando de las bujías varias veces por semana, el consumo era irónicamente inferior al de la RX-7, tenía 5 puertas y tantas otras cosas más, tracción integral con toda la seguridad que eso implica en la ruta, diferencial autoblocante en el eje trasero. Era la verdad como increíble. Y ahí también entre eso, o sea, habiendo utilizado uno de esos que me lo había prestado un amigo, y yo también estaba con un S4 como este, que también me había enamorado bastante, me gustaba, pero ese justo estaba medio cascado, tenía un par de cosas rotas en el exterior, todo reparable, ¿no? Pero ya empezaba una base en la que tenía que levantarla, ¿viste? En el interior también tenía todos los detalles de fibra de carbono y demás, tenía como bastante desgaste, estaba como medio rayado, las teclas también estaban muy desgastadas y a mí esas cosas me vuelven loco, la verdad. Y bueno, no estaba más o menos al...
este, al mismo precio que el RX. Este, mi amigo, cuando yo le digo que estaba pensando en el S4, me dijo, ¿y este auto no te interesa? Yo digo, obvio, me súper interesa si me lo vendes. Me puede charlarlo. Y llegué a un precio que me interesara, que me parecía razonable. Yo ya conociendo el auto, que no tenía nada raro, habiéndolo usado para irme a la costa y demás, la verdad que no pude rechazar la oferta y terminé yendo con la RX. ¿Y eso qué significó? Que la RX-7 la dejé de usar por completo, que la RX-7 me quedaran estas piezas que quería ponerle de la admisión, el encendido, en la cocina básicamente, todas lindas ahí de exposición, pero que no las pusiera nunca. No había motivo para seguir usando la RX-7. Entonces, no tenía dónde guardarla, porque no tenía dos cocheras. Y bueno, ahí joder que mucha gente la veía en la calle, básicamente. Que parecía abandonada, pero no. Básicamente era... es un hermoso proyecto, pero no le estoy dando la bola que amerita. Entonces, bueno, así estuvo bastante tiempo. Hasta que, viste, resigné que ya no le iba a tener más como proyecto. Y se fue la pobrecita. Así que eso es algo clásico que pasa. Muchísima gente le pasa eso. Tengo varios amigos que le ha pasado eso. No voy a dar nombres, pero muchísimos amigos que les ha pasado eso. Pero bueno, después uno pasa a otros proyectos y se mueve el arco, ¿no? Como que uno de repente, si antes yo apuntaba con muchísimas ganas a tener ese auto con 250 caballos y me parecía una maravilla, después teniendo una base en un auto de todos los días de 265 caballos, se mueve la vara y crecen las expectativas de los proyectos. Así que bueno, me parece que ya hablé muchísimo, no los quiero aburrir, más de los que ya los aburrí. Entonces lo que voy a hacer es dividir este video en dos partes. Hasta ahora hablamos del 206, pobrecito, y después hablamos de la RX-7, que fue de pobrecita a realmente algo mucho más involucrado, interesante, un proyecto bastante copado. Pero bueno, después vino el WRX y destruyó todas esas ilusiones e ideas, esos proyectos. Pero bueno, todavía tenemos un montón de cosas para hablar. Está el WRX, qué pasó con el WRX y qué está pasando con el WRX. Después está el Civic SI, yo tengo un Civic SI también hermoso que me encantó. Y también tuve el Lexus GS300. Que fue con el que comencé el canal. Y bueno, y ahora tengo este Audi S4, con el que tengo muchos proyectos y que le voy a seguir haciendo muchísimas cosas. Y que bueno, ya mismo ya ven en el ploteado que hay gente que le gusta, gente que no, pero que ya ven que se está moviendo bastante. Tengo todavía también más cosas que compré para el auto que todavía no las mostré ni mencioné en ningún video. Así que bueno, en esta parte ya cubrimos eso. Voy a hacer después una segunda parte en la que hable de los otros autos, y no creo que se extienda como para ser 3, pero 2 por lo menos sí. Así que muchas gracias por compartir conmigo este rato, esta charla manejando, y bueno, espero que lo hayan encontrado interesante. Cualquier consulta que tengan, déjenme en los mensajes, y bueno, nos vemos en el próximo video.